Bien, amigos, son las 12:37, ¿sí? De la tarde ya. Estamos en la parte culminante y tenemos comunicación. Tenemos comunicación con Melanio Valdés, que ha seguido muy de cerca nuestros programas de Cara al Mar y también Conversando Frente al Mar. Melanio, como siempre, un gusto conversar contigo. A ver, por favor, Melanio, un instante nada más. A ver si... Sí, adelante, Melanio. ¿Cómo estoy? Sí, ahora sí te escuchamos. Buenos días, o buenas tardes ya. Sí, ya estamos. Buenas tardes. Saludos, Marco. Saludos a don Francisco Miranda, director de OANES, y también al productor, que es don Jorge Lamas. Nos han dado, creo, en estos meses, cátedra en lo que significa pesca y acuicultura. Esto no se veía anteriormente en el país. Y digo el país porque yo solamente conozco a Perú Pesquero, que lo hace Rocío Vázquez en Chimbote. Entrevista a técnicos, especialistas, a científicos, porque hablar de mar es hablar de ciencia. Pero nunca más he escuchado a alguien que conozca de pesca como Francisco Miranda, que tenga un programa muy, muy educativo y que ha abierto los ojos en distintos rubros pesqueros que, por ejemplo, yo no conocía. Instituciones que pertenecen al sector produce que tampoco los conocía. Eso es bueno. Y creo que deje en el puerto de Hilo a usted, Marco Mercado Coral, como un buen periodista que ya está imbuido en el tema pesquero, porque ya usted no solamente conoce la pesca del sur del Perú, la problemática, sino todo lo que debe hacerse en todo el país con las distintas especies que tenemos en nuestro rico Océano Pacífico. Yo creo que ya Marco Mercado se convertiría en el primer periodista de todo el Perú, porque la otra es Rocío Vázquez, es de Chimbote, en que pueda conversar alturadamente con cualquier profesional sobre lo que significa pesca, porque reitero, hablar de pesca es hablar de ciencia. No se puede seguir fomentando mitos, medias verdades, falsedades, gritando o insultando cuando el tema de mar, y qué bonita entrevista con el vicealmirante hoy encargado del Instituto Mar del Perú. Entonces, estas cosas se rescatan y quedará para la historia, agradeciendo también, por supuesto, a Radio El Puerto, que ha apostado porque es un medio de comunicación que tiene importante audiencia aquí en la localidad, y hoy a través de las redes pues se escucha en todo el mundo, ¿no? Por eso que el video que hicimos con la pizarrita ha causado tanto revuelo, que nos ha llamado muchísima gente de distintos puntos del país sobre la situación de la problemática de anchoveta, que es lo que nosotros conocemos. Te aprovecho para felicitarte a todo el equipo. En verdad, cuánto nos gustaría que esto siga para adelante. Seguramente Francisco hará una evaluación para un segundo paquete, seguramente, de educar, enseñar todo lo referente a nuestro Océano Pacífico, inmenso mar que tenemos frente a nosotros. Bueno, aquí estamos con don Francisco Miranda, y que justo fuera de micrófonos conversábamos que esa pizarrita, Melanio, es la que ha dado la vuelta al mundo. Muchos han opinado sobre esta pizarrita, que ha sido muy didáctica, sobre todo para conocer los dos stock que tenemos en nuestro país. Sí, ni te digo los amigos chilenos que me han mandado tu pizarrita, tu video de pizarrita a mis correos electrónicos, a mi WhatsApp. Tengo 5 amigos chilenos que me han reenviado tu video. Así que te felicito por la pizarrita. Resultó ser una herramienta muy interesante para explicar este tema tan, tan complejo. ¿Qué te ha parecido la entrevista del día de hoy tanto con el capitán como con el almirante Javier Gaviola? Bueno, un comentario sobre la pizarrita. Me llaman por teléfono me han llamado, por ejemplo, de Chimbote, me han llamado de Iquitos, otros periodistas, de Tacna también me llamó gente de Antaurumala, y me dijeron, con el señor de la pizarrita, creo que ya queda, ya eso es la pizarrita, una pizarrita de mi hija cuando era niña. Sí. Pero bueno, el tema de la entrevista el día de hoy, muy buena, y reitero una vez más a la gente que ha escuchado la entrevista, seguramente se va a colgar ya en la página de OANES,
Hablar de mar y de espacio es hablar de ciencia. No podemos decir mañana nos vamos a la Luna, pasado mañana me voy a Júpiter, después me voy a Marte y una parrilladita con los marcianos. No, es un mundo desconocido, igual es el mar. Desde tiempos remotos el hombre en el mar ha vivido pues con leyendas, con mitos. Yo me acuerdo que decían, tú vas al fondo del mar y de ahí te vas a un vacío, y ahí te van a comer culebras gigantes, hay monstruos, te van a devorar. Eso decían en el siglo XIV, en el siglo XIII. Pero mire, hoy una entrevista con un científico, con un hombre reconocido, nos hace ver pues que el mar es ciencia. Lamentablemente los políticos no están actuando correctamente, teniendo un mar prodigioso, no se aprovechan cuando hay desnutrición de nuestros niños, tuberculosis, anemia, y cuántas maravillas que se podrían hacer con todo lo que tenemos. Lo que sí es importante, el IFOP estaba haciendo mucho tiempo, entiendo que siguen todavía, y esta es una muy buena noticia, siguen haciendo evaluaciones en conjunto con el IMARPE. Es que el mar, o los científicos no tienen pues, o los peces, la ciencia, no dicen, este es Perú, este es Chile, este es Ecuador, no. La ciencia es única, y el mar tiene pues temperatura, tiene salinidad, tiene corrientes, tiene peces, tiene alimentos. Entonces tienen que estudiar, y para estudiar están los científicos. Eso es lo que se ha perdido, y es por eso que felicito por esta muy interesante entrevista el día de hoy. Qué buen comentario, Melanio. La ciencia no tiene fronteras, y son los políticos los que deben saber aprovechar la información de la ciencia. La ciencia hace su labor, y en ese sentido las palabras pues del almirante Gaviola también han sido ceñidas o regidas dentro del contexto técnico, del contexto científico, ¿no? Y en realidad son los políticos los que tienen que hacer el mejor aprovechamiento del conocimiento de la ciencia para el beneficio de los demás. Dicho sea de paso, por ahí he visto en las redes sociales que el presidente de la Comisión de Producción del Congreso también ha ido a visitar las jaulas de Piedras Negras hace muy poco, hace unos días. Sí, en su semana de representación parlamentaria se ha interesado también en el informe que se ha emitido aquí en nuestro programa De Cara al Mar, y también lo ha incluido en su semana de representación parlamentaria este informe que va a emitirlo al Congreso de la República, Melanio. Y lo hemos visto subir y bajar del bote con premura y con susto también, pero lo ha hecho. Eso es bueno porque en el caso de Walter Ascona, que es presidente de la Comisión de Producción, lo íbamos a entrevistar el día de ayer, pero entiendo que está un poco delicado de salud por este tema del COVID. Él estuvo entubado, igual que yo. Sin embargo, por eso que no le hice la entrevista. Será para más adelante seguramente, porque Walter tiene que mejorarse. Primero en la salud, le dije, no te preocupes, primero en la salud. Pero sí, hay interés. Mire, en tan poco tiempo él como congresista tiene esa fuerza de querer sacar las cosas bien hacia adelante. Sin embargo, el tema de la salud no le responde. Ahí dejé esa entrevista, porque hay que ayudar a que los políticos también entiendan, así como la pizarrita, la población entienda de lo que realmente debemos hacer. Nos quejamos, y a veces no hacemos nada por mejorar nosotros mismos, ¿no? Ese tema de la pizarrita en realidad nos ha dado muchísimas cosas. Hoy estamos a punto de editar otro video enseñando y mostrando algunos tabúes y mentiras que se han dado durante casi 25 años. Y por ejemplo, se habla, voy a poner un ejemplo, dicen la anchoveta se quema. Oiga, la anchoveta no se quema. La anchoveta se procesa con fuego indirecto, o sea, con vapor, para no perder sus calorías. Por eso que sale una buena procesación de anchoveta cuando se exporta. Si se quemase, pues, no serviría para nada. Ahora dicen también, mire cómo queman, hay humo, la fábrica está saliendo humo, ¿cómo queman anchoveta? No, eso se llama vapor. Cositas como esa que vamos a darles a conocer para ilustrar, educar a la población durante tanto tiempo que se ha difundido cosas solamente para desacreditar al sector anchovetero, y por supuesto todo está corroborado
científicamente, y al final conozco, acabo de comerme mi latita de anchoveta, todos los días lo hago, todos los días. Claro. He probado la anchoveta Subprime, la de mejor calidad, en caldillo, un caldillo de pollo, recuerdo, le eché dos cucharitas de anchoveta y también la he probado. Entonces, ¿cuánto me gustaría que eso prueben pues los niños? Hay para hacer panecillos de anchoveta, fideos de anchoveta, yogur de anchoveta, caramelos de anchoveta. Oiga, 100 variedades para hacer anchoveta y nuestros niños están muy perjudicados. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos apasiona. Creo que vamos a morir en nuestra ley hasta que Dios nos lleve a su lado, porque estamos haciendo algo que es justo, nada más. No estamos haciendo nada que es jalado de los pelos. Es algo que está, que es correcto, y en ese camino estamos, Francisco Marco. Y esperamos que haya Melanio para rato. Sí, por supuesto. Sí. Bueno. Melanio para rato. Te agradecemos enormemente, Melanio, tu llamada, tu intervención al programa y los comentarios que has hecho. Vamos a conversar seguramente mucho durante la poca permanencia que todavía me quede acá en Hilo. Y límpiame la pizarrita, por favor. Sí, Melanio. Hay que limpiar la pizarrita y prepararla para el próximo reportaje. Muchas gracias, Melanio. Muy buenos días o muy buenas tardes ya. No, gracias a ustedes. Felicitaciones a Jorge, el ama que ha tenido prácticamente la producción, porque es un profesional. Y te cuento como historia, esto seguramente también para ti, Marco. A ver. Nunca he visto una producción tan impecable en la provincia de Hilo, y hemos aprendido con las famosas fichas. Yo en verdad no entendía de qué se trata y qué son las fichas. Y hoy he aprendido con Jorge Lamas qué significa una ficha en radiodifusión. Y es lo que justamente ha hecho Juanes todas las mañanas de 6 a 7 de la mañana y que se retransmitía en horas de la tarde por gentileza de don Mario Ropillosi. Qué bueno, en verdad nos han dado cátedra en lo que significa pesca, con técnicos, profesionales, científicos que han estado opinando y enseñando, educando a una población que hoy ha salido a escuchar a través del éter de la radio y a través del internet. Un abrazo. Muchas gracias, Melanio. Un abrazo, Melanio. Y a seguir cuidándose. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, Melanio Valdés, quien ha tenido el agradecimiento, obviamente, de nuestro programa. Oanes, señor de las olas.